Señoras y señores, ¿cómo estamos esta mañana? Deseo que hoy sea un martes de algarabía. Bienvenidos, hoy estamos a martes 9 de mayo. Estamos juntos transitando en el día 129. Restan 236 para decir adiós a este año 2023. Bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias, este poderoso mundo de las redes sociales. Vámonos este martes con ánimo y una excelente actitud. Las noticias que este martes le puedo platicar y le voy a profundizar más adelante: más de 200 adultos mayores aquí del estado de Yucatán estarán próximamente viajando para reencontrarse con sus hijos migrantes en los Estados Unidos a más de 30 años sin poderse ver. Además, otro tema importante, hoy se va a llevar a cabo una importante reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo estadounidense, el presidente de Estados Unidos, John Biden. También otro tema importante, se anunció un despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional que estará operando con helicópteros para evitar la entrada de migrantes desde México. Así que temas importantes, pero antes vamos a conocer el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. La imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional hoy nos confirma que este martes será, atentos, una jornada nuevamente sofocante, calurosa, ya que se observa cielo totalmente despejado, sin probabilidades de lluvias y aire cálido sobre toda la península de Yucatán. Este martes estemos muy atentos, ya que el termómetro va a continuar en los 40 grados de temperatura, generando esta jornada intensamente calurosa, sofocante. Las autoridades de Protección Civil, de hecho, también nos recomiendan no exponernos a los rayos del sol por la tarde, ya que son extremadamente peligrosos para el tema de la salud y podría, usted sabe, causarnos golpes de calor o incluso cuadros de deshidratación. Así que es mejor mantenerse bajo la sombra. El Servicio Meteorológico Nacional también pronostica para hoy un día muy, muy caluroso, ya que no existe, insisto, la posibilidad de lluvias, por lo menos hasta mediados de este mes de mayo, antes de comenzar a recibir las primeras lluvias. Recuerde que mayo, históricamente, es una temporada de calor extremo y para junio llegarían las lluvias. Información local. Noticia local desde Yucatán. En el terreno de la información local, más de 200 adultos mayores del estado de Yucatán van a viajar próximamente para reencontrarse con sus hijos migrantes en los Estados Unidos, y esto va a ocurrir a base de 30 años sin verse. El gobierno de Yucatán, que encabeza Mauricio Vila, les ha entregado visas y pasaportes para poder viajar a 13 ciudades de ese país y reencontrarse con estos familiares en este programa que es conocido como Cabecitas Blancas. Son todos adultos mayores. Además, también se anunció que de los actuales beneficiarios se estarán enviando otros 200 más que se estarán de alguna forma reuniendo para convivir con sus parientes, con lo que se estarán sumando 400 tan solo este año 2023, y que en el mes de junio próximo se estará, de hecho, inaugurando la Casa del Migrante Yucateco en el condado de San Mateo, en San Francisco, California. Información internacional relevante. Vamos ahora a conocer la noticia más importante del día de hoy de talla internacional. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional que estaría operando con helicópteros para evitar la entrada de migrantes desde México, y anunció que está preparando leyes más poderosas, más fuertes, para considerar como un delito grave la entrada ilegal y permitir la expulsión de los migrantes. De hecho, lo que se plantea es de alguna forma penalizar con un mínimo de 10 años de cárcel a aquellas personas que ayuden a esconderse a los migrantes indocumentados, es decir, a los que no traen finalmente papeles. También se informó que esta nueva unidad se llama Fuerza Fronteriza Táctica y precisó que estará empleando helicópteros del tipo Black Hawk, de los cuales se estarán desplegando en puntos estratégicos conflictivos a lo largo de esta frontera para poder interceptar, repeler y devolver a los migrantes que intenten finalmente entrar ilegalmente a Texas. Y es que vale la pena recordar, como le platicaba yo hace un momento, que este próximo jueves concluye este título 42, una polémica medida migratoria que permite, por motivos sanitarios relacionados con el tema de la pandemia del COVID-19, la expulsión inmediata de personas que crucen la frontera. Información.
nacional. Noticia nacional relevante. En el terreno de la información nacional. Hoy, muy importante, hoy se va a llevar a cabo una reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo estadounidense, John Biden. Este será un encuentro virtual en el que trascendió que se van a tocar tres temas importantes como son migración, fentanilo y la cooperación económica. Esta reunión, le quiero platicar, del mandatario mexicano con John Biden, se llevará a cabo en vísperas del fin de título 42. ¿Qué es esto? Miren, es una medida que adoptó el presidente Donald Trump 2017-2021 y después continuó el presidente Joe Biden, y sirve para expulsar a los migrantes con el argumento de la pandemia del COVID-19. Una declaración de, llamémosle, emergencia que está simplemente por concluir en los Estados Unidos. En ese sentido, el mandatario mexicano López Obrador ha reiterado este exhorto, este llamado a los migrantes a que no se dejen engañar por estos llamados polleros, personas que vaya por un pago, prometen cruzar a las personas finalmente entre la frontera de México con los Estados Unidos. Oye, y este martes 9 de mayo quiero presentarle la imagen que, por supuesto, hoy en las redes sociales se mueve con tendencia. La imagen viral del día de hoy, la vemos juntos. ¡Poli, haga algo! ¡Poli! ¡Pero llame! A continuación le presento la primera plana de este martes 9 de mayo de nuestro periódico digital Eclipse Prensa, que viene encabezando tres temas sumamente importantes, por supuesto, que usted debe de conocer y leer esta mañana. Puede usted leerlo completamente gratis ingresando al portal de noticias www.grupoeclipse.com.mx. Recuerde, siempre información en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes que este martes usted debe de conocer. El decreto del día de hoy: construye tu propio camino, no sigas rutas ajenas, sé un conquistador. Damas y caballeros, gracias por esta enorme distinción de acompañarme a través de estas señales de las redes sociales. Agradezco, por supuesto, para quienes me acompañan en estas plataformas digitales como son los canales de YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp e Instagram. Usted lo sabe, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos aquí en las redes sociales. ¡Feliz martes! ¡Ánimo! ¡Buenos días!